El capítulo 10 inicia con el descubrimiento que la mamá de Chun-san es un zombi. Los demás al verla la comienzan a golpear, eso hace enojar a Chun-san, y él golpea a sus compañeros. Al descubrir que es su mamá, deciden seguir su camino. En el camino una se cae, Jimin se regresa para ayudarla, pero ve que se acerca un infectado, así que la abandona. Momentos después llega otro de sus compañeros a salvarla, ahí también aparecen los arqueros, y Yari se reencuentra con su hermano. Los demás llegan hasta las canchas de básquet, y ahí llegan los demás, formando un solo equipo, pero no están solos, ya que aparecen más infectados, se comienzan a meter a un salón, un arquero se queda afuera, y el que estaba lastimado se sacrifica para que los demás se escondan. Jimin, la que abandonó a su amiga, es mordida por los zombies. Los soldados ven los vídeos del profesor Lee, ahí dice que no hay cura para el virus, la única forma de acabar con él es matar y quemar a la persona que lo tenga. El capitán ordena desplegar más tropas a las afueras de Geosan para evitar que el virus escape. Un político le lleva una carta de renuncia a la congresista, le dice que es para salvar su carrera, ya que se rumora que la ciudad de Geosan le pasará algo malo. El capitán Soyu se acerca cada vez más al instituto de Geosan para rescatar a su hija Onyo. Soyu llega hasta las montañas y comienza a dejar una señal en los árboles. Desu toma valor y se acerca a Yari y le confiesa su amor, le dice que desde hace mucho tiempo está enamorado de ella y él siempre la apoya en sus prácticas. Yari le da las gracias por decírselo, pero lo golpea porque se enteró de que siempre a su hermano lo llama cuñado. Ginam llega otra vez arriba del edificio, pero ya no encuentra a nadie. A Soo-hyuk se le ocurre una idea para salir y es atar todos los carritos de balones. Después le informan al comandante que los infectados lograron pasar a la ciudad de Yandog, él ordena poner un bloqueo y evacuar la ciudad. Los chicos se preparan para salir, abren la puerta y los zombies comienzan a atacarlos, logran hacer el círculo con los carritos, pero como son demasiados zombies no pueden avanzar. Miji es agarrada por un infectado, así que Yunyeon va para salvarla, pero es mordido, al saber que se va a convertir en un zombie, decide saltar y combate a los zombies desde afuera, mientras los ayuda a empujar. El comandante tiene una reunión de emergencia, ahí le dicen que los zombies al no tener a quien atacar, se están comenzando a expandir, también predicen que en una semana podrían expandirse hasta en 5 ciudades y llegar hasta Seúl. Al no tener más elección, el comandante ordena que la ciudad de Geosan sea bombardeada. Los alumnos logran llegar hasta la puerta, la intenta abrir, pero tiene candado. Ginam los comienza a oler, así que va a buscarlos. Onyo golpea la puerta para poder abrirla, alguien abre la puerta desde afuera, y es su papá, lo abraza, y así termina el capítulo 10.